Buen día. ¿Qué día hace? Súper lindo. Mira la temperatura afuera porque acá adentro está divino. Mira lo que es el día. Está re lindo. Bueno, nada, vamos a bajar a desayunar y les voy a intentar mostrar que tenemos eso como barra libre de desayuno. Así que yo voy a aprovechar. Pero es un hotel 4 estrellas. Acá el team tiene su teoría que dice que las 4 estrellas se la dieron en algún momento hace años, hace mucho tiempo, años. Claro, que pero en su momento era un tipo un hotel como de lujo, por, claro, por el sitio donde está y demás. Y decimos que se parece al hotel del Resplandor de la peli. ¿Cómo se llama el de la peli, el Resplandor? En el Resplandor le llaman Hotel Overlook. Pero el Overlook. El Hotel Timberlake, en Teoragón. Ahora sí. ¿Qué les iba a decir? Ah, está Martín Sirio detrás mío. Nada, la verdad es que estas vacaciones vienen saliendo súper bien. Estoy como cansada de hacer nada en realidad. Y bueno, nada, aprovecho este cara a cara que estamos teniendo en este momento para agradecerles por el apoyo, gracias a la gente que se está suscribiendo al canal y que me ayuda a crecer en esta comunidad. Para mí que es súper importante como este registro de cosas que van pasando y también poder compartir con ustedes el contenido. Así que me alegro un montón que se suscriban. A los que ven mis videos y no están suscriptos, dale, no, copate, no te cuesta nada, es gratis, le das al botoncito acá abajo. A vos no te va a cambiar nada y a mí me ayudas un montón a crecer en la plataforma. No te olvides de como a mis amigas regalarme un like, manito arriba con Malías en tu país. Y si te copás, ya sos un genio y me dejas un mensaje de amor, te lo voy a súper agradecer. Y ya que estamos charlando, quería comentarles que estaba pensando en hacer una serie de videos contando un poco la travesía de la pandemia, de cómo mutó un poco lo que yo pensaba, no sé cómo explicarlo. Como las vivencias, o sea, me pasaron cosas muy locas que nunca las conté como muy a fondo y como que siento que ahora ya me puedo reír un poco más de todas las aventuras que pasaron durante la pandemia, durante un lapso de no poder volver a tu país, de cómo te las vas a ingeniar un poco a sobrevivir en un país que acababa de llegar, que no era el mío, que no conocía a nadie, literal. Y cómo fue mutando mi viaje. No sé si les parece como interesante o no. Me parece que está bueno como hacer un registro de eso, ya que ahora lo puedo ver como con cierta perspectiva y aprendí un montón de todas las experiencias esas. Pero bueno, nada, me parece que puede ser divertido, entretenido y nada, que es un aprendizaje de vida. Así que si les parece interesante que haga esta serie de videos, me dio un montón que me lo dejen por escrito en los comentarios, que me gustaría que me comenten a ver qué les parece. Y bueno, sin más, nos vamos a ir a comer, reservamos en un lugarcito por acá, nos vemos más tarde.
Bueno, gente, la verdad que las pizzas estuvieron muy buenas. Después hubo siesta y ahora un poco de piscina y ya terminando el día. Así que nada, relajando un poco más de lo mismo de estos días. Adiós, piscina. Miren lo que es. Una vez más. Increíble. Lo que les quiero mostrar ahora es que yendo por aquí. Vale, no quiero mostrar mucho a la gente porque molesta un toque. O me ven a mí. Bueno, esa ahí es la entrada del Hotel Singhi. Tin, 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 tin. Que les digo, acá está el chiringuito este. Que, podemos pasar por acá si quieren. Tin, 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 tin. Miren lo que es. Para tomarte algo súper chulo. No quiero filmar, gente. Y tenés la salida por acá. O para ahí al costado. Vamos a salir por acá. Miren, ay, no sé si aprecian este atardecer increíble. Es una puta locura. O sea, es chiringuito, playa, piscina. Ya está. O sea, no necesitas más nada para estas vacaciones. Así que, nada. Me voy a ir a dar una ducha y saldremos a cenar. No sé a dónde iremos, si iremos al mismo sitio de anoche, que la verdad que nos atendieron súper bien, la comida casera, había de todo, o exploraremos algo nuevo, no sé. Bueno, gente, ya nos hemos pegado una duchita, vamos a salir a cenar y al final vamos a ir al mismo lugar que anoche porque la comida era súper buena. Y nos atendieron espectacular, así que, y aparte queda como acá al lado. Así que nada, nos vamos a quedar con ese lugar. Obviamente les voy a mostrar igual que comemos y nada. Gente, acabamos de volver de cenar. Nos hemos traído el postre para comer ahora viendo tele. Pero lo voy a meter en nuestra heladerita que tenemos acá. Tin, 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 tin. Vamos a poner acá para que esté fresquito. Tenemos algo de fruta que no hemos probado. Una botella de agua y una Coca-Cola abierta que ya debe estar sin gas. Pero bueno. Bueno, gente, nada, que me despido por hoy. Que mañana dejamos el hotel. Y vamos a hacer la ruta de vuelta a Valencia, pasando por la costa. Vamos a pasar por Gandía, por Piles. Y vamos a visitar a mi amiguita Sara, que está en Piles. Por eso vamos a Piles, básicamente. Así que les estaré mostrando qué estaremos haciendo por allá. Bueno, último día, nos estamos yendo a desayunar. A la cara, helada.